Bueno, pues aquí estamos otra vez, ya es viernes, por fin es viernes, ya era hora, ¿verdad? ¿Esta semana les ha durado mucho o poco? No sé, bueno, a cada uno lo suyo, que no puede ser de otra manera, pero ha sido una semana movidita, entre los humos del incendio, las rupturas políticas, las movidas que hay, pues lo bueno de todo esto es que empieza octubre, y con ello empezarán los horarios normales en los colegios, retomaremos la rutina de verdad, ¿no? Porque ahora corta un poco la mañana esto de que no salgan a su hora. Y hay que prepararse porque tenemos un fin de semana de mucha actividad. Por ejemplo, mañana a las 9 de la noche en el Auditorio del Rebellín tendremos un espectáculo que se llama Mi Voz Hecha Canción, con un pianista y una orquesta que vienen desde un programa que a los que les gusta la copla, pues supongo que conocen de sobra, porque vienen de allí, de la copla. Además de, por ejemplo, Alejandro Vega, que también va a estar. En un poquito se lo vamos a contar, pero ahora empezamos con Alejandro Vega. Buenas tardes, bien hallados. Yo te dije, compañero, por lo mucho que te quiero, no te vayas de mi vera. Mis palabras no escuchaste y con otro te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te he dado. Cristo vivió perdonando y murió crucificado. Pena, cría cuervos a tu antojo para que te saquen los ojos. Y a ciega, por los caminos del mundo tengas borrado. Tú eres cuervo disfrazado como palomo ladrón, que tus palabras son puñas y me arranqué con la uña las telas del corazón. Pena. Pena de muerte y alarona, ay, ay, ay. Porque me encuentro caído, porque me encuentro vencido, tiras piedras a mi frente. Anda y no escondas la mano, que no es mucho más cristiano que la tiras por valiente. Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado. Tú tiras sí y hay una lanza clavadita en mi costado. Pena, haberte querido tanto. Y ahora beberme este llanto y a sola, por mi ceguera tengo una fina clava. Anda y cuenta la verdad, a ver si ves la razón y que la gente no tarde en saber que era un cobarde. Me mataste a traición. Pena, ah,
pena de muerte y a la rana. Muchas gracias. Bueno, pues que es viernes, pero es de los viernes que a mí me gusta, aunque tengo que confesarle que no sé yo si hoy me voy a enterar de lo que... Porque de entrada me ha dado una tabla cronoestratégica internacional. ¿Esto qué significa? ¿Que hay cambio? Bueno, don Francisco que... Breila, buenas tardes. Hola, doña Beatriz Palomo. Más que cronoestratégica, cronoestratigráfica. Uy, lo he leído mal, sí, pero lo he leído sí. Por dos veces mal. Cronoestratigráfica. Es difícil, ¿esto sí, qué significa? Sí, es como un trabalengua. No, este es el... Esto lo hacéis con mala intención, sí, para que los este neófitos es el, en esto no equivoquemos. Este es el calendario de la Tierra, ¿eh? Para entender. Ah, el calendario de la Hay Tierra. Hay calendarios con los que nosotros nos movemos, ¿no? Habitualmente, que suelen ser anuales. Y este es el calendario con el que se trabaja en geología, ¿no? Que es la historia de la Tierra, pues resumida en un papelito. ¿Desde cuándo? ¿Desde el origen? Sí, si miras a tu derecha, abajo a tu derecha, uh-huh. Hay pues 4.600 millones de años. En la imagen creo que tenemos también una. Entonces, sí. Pues bueno, vamos a verla. Esto tiene un código de colores y unos nombres, tiene unos números. ¿Y esto a colación de qué lo traigo? Bueno, pues porque acabamos de entrar en una época geológica nueva. ¿Una era o época? ¿Cómo una, se dice? Es una época. Es que, bueno, a lo eso, vemos. Eso. El tiempo geológico se divide en, pues igual que nosotros, nuestro tiempo histórico, lo dividimos en siglos, ¿no? Años, meses, uh-huh. Semanas. Claro, 4.600 millones de años, si lo metemos en semanas, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, claro. Se trabaja con el millón de años y luego se hacen apartados distintos. Entonces, el apartado más grande es el eón. Por ejemplo, nosotros estamos ahora en el eón fanerozoico, ¿vale? ¿Traducido? Traducido, pues nada, no tiene traducción. Es una época que empezó hace 540 millones de años hasta la actualidad. A eso... 540 millones de años. Sí, chispa, comenzó más o menos. Ahí hasta hoy. Eso es. Entonces, el desde hace 500... En la historia de la Tierra solo hay dos eones, ¿vale? De hace 4.600 no sé qué, hasta los 540 y de 540 hasta la actualidad. Tenemos dos, vale, pues ahora estamos en el fanerozoico, que es lo que tienes ahí en vertical a tu mano izquierda. A ver. A más izquierda, que está en azul. En azul, ya está, vale. Vale, bueno, eso es el león. Ahora, el león se divide en eras. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿ahora en qué era estamos? Pues estamos, que lo tienes en amarillo, estamos en el Cenozoico. Obvio, esto es un lío para entenderlo. Está, sigue, tú estás mirando a mano izquierda, pues a sigue ver. A mano izquierda y en amarillo tienes una columna vertical que pone Cenozoico. Sí. Exacto, entonces estamos en la era Cenozoica. Vale. Vale, pues vamos acotando más. Venga, sí, acota. Ahora acota, vamos... Que esto lo tengo que estudiar, ¿eh? Es difícil, ahora vamos al... sí, pero con la mano es peor, ¿eh? No, es a complicado, ver, sí. Ahora vamos al periodo. Venga, ¿qué periodo estamos? Entonces estamos en el periodo cuaternario. Ajá, vale, ya me ubico. Ya te has encontrado, que está también en amarillito. Y en el cuaternario. Entonces, el amarillo de arriba, el más clarito. El cuaternario es el último periodo, ¿no? El periodo en el que estamos nosotros. Eso empezó hace, pues chispa, más o menos 2,58 millones de años. Caray. Sí, ¿vale? Eso es cuando... pues estábamos ahí, las últimas glaciaciones que cubrieron el planeta. El planeta ha estado cubierto a lo largo del tiempo, ha estado cubierto de hielo, el hielo se ha ido, el hielo ha vuelto, la nieve... Ahora, o sea que tenemos mucho miedo porque el hielo se está yendo y igual vuelve. Claro, el hielo que tenemos ahora es de hace relativamente muy poco. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues bueno, lo normal es que se vaya y lo normal es que dentro de X tiempo vuelva. Bueno,
no vamos a entrar. Lo que le espera el futuro. No vamos a entrar en eso. Estamos en el cuaternario. Bien, y el cuaternario se dividía hasta ahora, el papel que tú tienes, el papel que tenemos en pantalla, el cuaternario tiene dos divisiones, que son el Pleistoceno y el Holoceno. Supuestamente nosotros estábamos viviendo en el Holoceno, ¿vale? Que es nuestra época geológica. Vale, nuestra Holoceno. Época geológica, Holoceno. El Holoceno empezó hace 11.700 años, nada más, 11.700 años. 11.700 años. Que es cuando se retiraron, o digamos que la última glaciación acabó, y aunque nos quedan todavía glaciares, ¿no? Tenemos hielo en los polos y demás, pero eso es nada comparado con lo que hubo hace no mucho. Entonces, hace 11.700 años hubo un periodo que se perdió ese hielo, ¿vale? Y entonces los seres humanos que ya estábamos por aquí dando la lata, nos expandimos, se empezó la agricultura, se empezó, ¿vale? Los hombres primitivos, pim pong. Entonces, desde entonces. Esto es lo que conocemos casi relativamente. Eso, ¿no? Ahí ya se solapan la historia y la geología, ¿no? Aunque trabajamos con unidades de tiempo distintas, pero aquí ya, esto ya es época, digamos, histórica, que son menos de 12.000 años, ya la arqueología y demás ya se indentan ya con la geología, ¿de acuerdo? Entonces, 11.000 millones, 11.000 años. Sí, 11.700, si quieres redondear, 12.000 años, 12.000 años. Que es nada, es nada, fíjate lo que hemos cambiado en 12.000 años, ¿no? Tú le enseñas, si ahora viniera un ser humano de hace 12.000 años y lo plantáramos aquí, pues alucinaría, ¿no? Hombre, visto así por periodos y visto los tiempos que tiene cada periodo, sí que es verdad que eso es desconocido, o sea, no nos hace mal, nos creemos que desde el origen estamos así, claro. que no, que 11.000 no. años, 11 sí, millones no de ha pasado, años. O sea, la verdad es que hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, ¿no? Hombre, si tú te imaginas a un ser humano de hace 12.000 años, ¿cómo estaría? Ya no te digo nada, hace 2 millones de años, ¿no? ¿Cómo estaría ese ser? Ah, ¿cómo estamos ahora? Pues la verdad es que la tecnología. Pero lo que me temo es que volvamos los otros. Y eso no avisa tampoco, ¿no? O sea, no avisa. Vale. Y entonces, pues bueno, el tema de hoy realmente es que ya se ha acabado el Holoceno. Terminó. Y ahora hemos entrado en una época geológica. Entonces, aquellas personas que hayan nacido antes de 1950 tendrán la suerte, digamos así, entre comillas, o el honor de haber vivido dos épocas geológicas distintas. Antes de 1950. Eso es, el límite, la nueva época geológica se ha dado el nombre de Antropoceno. Hemos pasado del Holoceno al Antropoceno. Ya estamos en el Antropoceno y estamos desde 1950. Esa es la época que se ha decidido por un consenso. Este verano ha habido el último Congreso Internacional de Geología, que ha sido en Sudáfrica. Ahí se presentó la idea, bueno, la idea que llevan ya más de 7 años trabajando, ¿no? Un grupo de expertos. Y entonces, pues bueno, en ese congreso se aprobó esta nueva época geológica, que todavía no sale en los papeles. Estos papeles se quedan en el Holoceno, ni en los libros de texto, y eso pasarán años hasta que esto aparezca en este tipo de tablas que tú tienes y en libros de texto y demás, pero de hecho ya estamos ahí, ¿vale? Aunque desde 1950 y no nos hemos enterado, y no nos hemos enterado, eso es esto, eso se ha aprobado pues ahora en septiembre, vamos, esto está reciente total. Han tardado, ¿eh? Si la selectividad durara tanto, sacábamos. Bueno, claro, pero cada cosa es que habrá muchos parámetros que contemplar. Claro, para ¿por qué? Cambiar de época, ¿no? Eso es, ¿por qué llevan más de 7 años y por qué se ha decidido 1950? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora. Vale. ¿Por qué 1950 y no, yo qué sé? 57. Yo qué sé, o en 1800, ¿no? Cuando empezó la revolución industrial. Pues bueno. Pues lo que tenemos, el motivo es por lo que tenemos en imagen ahora, por los ensayos nucleares. ¿Ah? En la época de los 50 se empezaron los primeros ensayos con las bombas nucleares. Y entonces estas bombas nucleares, eso explota, ¿no? Bien, no sé qué, muy bien, y eso deja unos residuos.
los residuos que en principio se lanzan al aire, pero con el tiempo caen al suelo. Y entonces, a partir de esto, realmente cuando se tiene constancia de que ya están en el suelo es realmente en 1952. Pero bueno, se ha cogido la fecha de cuando se hicieron explotar, ¿no?, las primeras. Uh-huh. Y entonces hay en todo el mundo... ¿Dos años tardaron en caer al suelo? Sí. ¿Esas partículas? Esas partículas. ¿Cómo tiene cubriendo, que estar suelo, cubriendo todo el planeta? En todo el planeta... Ah, no es el lugar donde se ha hecho la prueba. Las partículas radioactivas están en los suelos de todo el planeta. Entonces es un registro sedimentológico, está en los sedimentos de todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, pues se ha dicho que ese primer residuo humano, porque esto es una actividad humana, uh-huh, es el inicio del Antropoceno. Vale, por esa ¿vale? razón por... estamos en el Antropoceno. Eso es, porque además es un registro que se puede encontrar en cualquier parte del mundo y, bueno, pues es el que nos ha servido para cambiar. Aunque la actividad humana se nota desde antes. Claro. Pero no en todo el mundo a la vez, ni al mismo tiempo. Por ejemplo, yo que sé, en 1800, en Inglaterra, la Revolución Industrial, se empiezan a meter las máquinas de vapor, no sé qué. Bueno, eso genera una contaminación, pero eso genera una contaminación ahí, en ese entorno. Y aquí no se nota. Aquí no llegó, ¿sabes? Que no fue algo uniforme. Fue en el lugar donde ocurría y sus alrededores. Eso es, entonces lo que pasa es que, claro, poco a poco eso se ha ido extendiendo, pero no ha habido una uniformidad. Lo que sí está claro es que sí se ha ido modificando nuestro medio, por la actividad humana, y llevamos pues desde ya mucho tiempo, ¿no? Pero a escala global se ha tomado ese año de referencia. Ese año de referencia. ¿Y esta actividad concreta? Eso, y la actividad de las bombas atómicas, ¿no? O sea que tenemos que estar hipercontaminados, porque tú estás hablando de las pruebas. Sí, claro, pero bueno. Ya han caído partículas, ¿eh? Claro, sí, partículas hay en todas partes. En todas partes hay una radioactividad. ¿Vale? Otra cosa es que sea mucho o poco. Hay zonas donde hay más y hay zonas donde hay menos. Por ejemplo, este es un mapa de España, de la península ibérica, perdón, porque no está toda España. De la península ibérica, con donde están estos sedimentos radiactivos. ¿Los más oscuros? En los más oscuros es donde hay más cantidad, los más claritos donde hay menos. En todos hay. En todo hay. En todo lo que en España peninsular hay, ¿vale? No, ahí no está reflejado Portugal, pero en todo lo que es la península hay, más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso se puede... Se hace un estudio de suelo y se puede encontrar. Ahí en todos, en todas, sí, por eso te digo, está en todo el planeta, en los polos, en los desiertos, por todas partes se puede encontrar. Uno con cantidades muy importantes. Sí, la zona norte hay bastante. ¿Por qué? Porque llegó antes, yo qué sé. No sé por qué motivo hay esas concentraciones. Y el marrón también está en el sur, ¿eh? Sí, un poquito aquí abajo. No sé por qué son, pero sobre todo en lo que es la cornisa cantábrica, ¿no? Toda esa zona. No sé por qué motivo. Pues tenemos. Sí, en todas partes hay. Entonces, bueno, pues esa es la historia, ¿no? Ahora, en este grupo que te comentaba de investigadores, de expertos que han elaborado durante más de 7 años este tema, había un español, un vasco. ¡Qué cosa más rara! Y entonces, ¿por qué había un vasco? Bueno, porque en el País Vasco, este tema de la modificación por parte del hombre del medio natural se ve muy bien. Se ve en otro sitio, pero aquí, vamos a verlo ahora, hay una serie de cosas que son estupendas para descubrir cómo los seres humanos hemos modificado el medio, ¿vale? Entonces, ¿en dónde está esto? Bueno, pues está en un sitio idílico, que es una reserva natural, en las Rías de Bilbao, que eso está declarado reserva natural, es un lugar de interés geológico también, porque tiene unos sitios muy chulos. Está en la ría de Urdalbay. Entonces, bueno, pues en la desembocadura de esta ría de Bilbao, esto está en la zona de Guecho, pues allí hay unas playas chulísimas, tiene unos acantilados que son sitios de interés, son lugares de interés geológico, o sea que son unos sitios muy interesantes, naturales.
¿vale? Que creo que es la, ya nos metemos en la siguiente imagen. Pero además de ese sitio tan, vamos a la siguiente, tan interesante desde el punto de vista natural, de esos acantilados, se han formado unas playas a nivel de suelo, que es lo que tenemos aquí, estas cosas oscuras, que eso no es natural. ¿Ah, no? Eso es una playa con residuos de los altos hornos que ha habido durante más de 100 años en Vizcaya. La siderurgia y todo eso son residuos de la siderurgia, no del industria. Ni son rocas, ni nada. Son residuos de los altos hornos, de escoria, de la basura de los altos hornos que se tiraba al mar, que siempre el mar siempre ha sido el basurero, bueno, sí ha sido y sigue siendo el basurero por antonomasia, ¿no? Donde lo echamos todo. Y lo que pasa es que, bueno, pues como siempre, ¿no? El mar acaba devolviendo. Te lo devuelve todo. Y entonces, eso me lo he aprendido bien, míralo, ahí está. Y entonces ha acabado formando ahí una serie de capas de materiales, unos estratos y una playa cementada que parece natural. Tú vas por ahí y dices, ah, mira qué rocas más chulas, no sé qué, pero resulta que no. Ojo el dato, que no son rocas. Entonces, la siguiente imagen, creo que es una imagen más de... Creo que es una imagen más bonita, incluso más de cerca, de esta playa artificial. Fíjate esas rocas tan chulas que ves ahí. Lo que se ve al fondo más clarito sí es ese lugar de interés geológico natural, esas capas de roca. Y en primer plano, todo esto es artificial. Esta fue la basura más grande. Eso es, ahí hay escoria de los metales, de todas las fundiciones, hay ladrillos de estos refractarios, de los que había, pues yo qué sé, las chimeneas, ¿no? Porque eso alcanza unas temperaturas muy elevadas, entonces hay que recubrirlo de unos materiales especiales, ¿no? Ladrillos, bueno, pues todo eso que se rompía, pues toda la porquería que iba al mar, se ha venido aquí y el mar se ha encargado de ir retrabajándolo. Y aún así, siendo como es un escombro o una basura... Aún así es bonito. Es bonito y aún así se sigue considerando... ¿Zona protegida con tanta basura? Claro, porque el entorno general está protegido y además esto se está intentando, ya se verá si se consigue, pero se está intentando que sea cada época de estas que tú tienes ahí geológica, si te fijas, hay como unos clavitos amarillos por ahí. Sí. Vale, pues se intenta que cada época tenga un sitio representativo. Ah, vale. Que se representa con un clavo amarillo. Entonces se está intentando que el sitio, el lugar representativo del Antropoceno sean estas playas. Esta es la playa de Túnel Boca, sí, se llama la playa. Se de, llama alguna, de alguna manera sí que coincide con... La verdad es que es un ejemplo estupendo de cómo la actividad humana cambia. Decimos que ha alterado el medio, que la ha cambiado, pero claro... Se está alterando, pues bueno, se están muriendo los corales, ¿no? Porque se está cambiando, el mar está cada vez más caliente, se está siendo cada vez también más ácido, entonces pues están muriendo muchos seres vivos, están muriendo muchos corales. Ya sabemos el problema del calentamiento, ¿no? La emisión de gases, que no sé qué, para ir para allá, la cantidad de animales que estamos matando, y además muchos se desaparecen sin, además ni siquiera hemos sabido que existían, pero yo qué sé, imagínate el Amazonas, se ha talado un campo de fútbol de no sé qué, y ahí han desaparecido árboles, han desaparecido animales, o sea que el ritmo de extinción y de desaparición de cosas es tanto, ¿vale? Entonces todo eso, cómo estamos cambiando el suelo con las construcciones, las megaciudades estas, ¿no? Hay ciudades que tienen ya... Una gran ciudad en mitad de un desierto. Eso es, con luces con, y agua. Con 10 millones de áreas, ese consumo de agua, esa sobreexplotación del agua subterránea. Bueno, todo eso... Todo eso en conjunto es lo que ha dado, y sobre todo el sedimento a nivel global, el sedimento que más ha generado la especie humana es lo que tenemos en pantalla, los plásticos. Esto es una imagen de detalle de esa playa, de esos estratos oscuros que hemos visto en la playa, en lo que había escoria y hay ladrillos, no sé qué, y también hay plástico. Fíjate que el plástico está ahí dentro. Dentro de la roca. Pero forma parte del paisaje, ya forma parte de la roca, el plástico. O sea que hemos generado un nuevo tipo de sedimento, que es el sedimento plástico. Pero es una vergüenza, ¿no? Esto es lo que hay.
Entonces, pues bueno. O sea que hay... A esto se le llama avance, ¿no? A esto se le llama avance, sí, a esto se progreso, le llama... Progreso, avance. Progreso, esto es el progreso, sí. Ya, eso ya. Que se le llena a la gente la boca del progreso, pues esto es el progreso, ¿no? Entonces... Qué poquito nos queda, Paco. Bueno, sabes, por ejemplo, sabes ahora, por ejemplo, que en Marruecos se han prohibido la venta de bolsas de bolsas plástico, de ¿no? plástico. Imagínate cómo estaría el tema ahí. Bueno, cualquiera que haya ido a Marruecos más o menos sabe cómo está todo de lleno de plástico. Que ¿no? luego viene para acá, ¿eh? Muchos, sí. Entonces, pues bueno, la mayoría de esos plásticos se están asimilando al terreno, están siendo tapados pues por otro sedimento y eso dentro de X millones de años, pues... Están prohibidos, ya no te dan bolsas de plástico. Ya no te las venden. Tú vas a una tienda y no te dan nada en bolsa de plástico. Está prohibido. Ahí han sido radicales, ¿no? No es que hayan puesto un paso primero, intermedio, vamos. No. Del tirón, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí tendríamos que hacer lo mismo, casi, ¿no? Aquí tendríamos que haber hecho eso hace ya mucho tiempo, claro. La verdad es que sí. Es duro acostumbrarte, porque estamos tan acostumbrados a usarlo todo con bolsa de plástico, pero... Pero bueno, yo creo que las consecuencias, ¿no? Está completamente incrustado en el... Eso forma parte ya de la roca. No se podría ni quitar. Forma parte de la roca. No, ahí tienes que ir con un pico a darle picotazo para quitar eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora tenemos imagen de esos otros materiales, ¿no? De esos ladrillos, de esos... La verdad es que no hace falta irse ahí a la playa de Túnel Boca, al País Vasco, porque aquí... Si te vas a las playas... Esto lo vemos, ¿eh? En la playa. Claro, aquí te vas a... No en todas las playas, pero si te vas, por ejemplo, a Fuente Caballo, cuando acaba este fantástico puente de madera que nos han hecho sí. ahora, tal y cual, y acaba eso, en cuanto tocas la playa, lo ves todo lleno de basura y bueno, materiales de construcción, ¿no? Ladrillos, en cuanto escalas un poquito, ves trozos de cristal, ves ladrillos de construcción, ves... losas de construcción, bueno, pues eso es, lo único que aquí, como el sedimento es de grano grueso, todavía no ha dado tiempo a que se cemente, como por ejemplo aquí en el País Vasco, ¿no? Porque es un sedimento más fino y eso hace que el mar lo sedimente más fácilmente, ¿no? Aquí tenemos rocas más gordas y bueno, eso se va erosionando, cada vez un poquito más pequeño, cada vez un poquito, y bueno, pero que lo tenemos, te vas a la zona de Benzul, te encuentras también con este tipo de cosas. Yo he encontrado trozos de ladrillito. Que te sientas en la playa que no sea de estas que han echado la arena, ¿no? Y escarbas un poquito y de eso te encuentras el cristal, te encuentras el ladrillo, te encuentras el trozo de cemento. Bueno, pues eso es un síntoma de este antropoceno, ¿no? De cómo los sedimentos, por ejemplo, en este caso los sedimentos ya... El hombre aporta sedimentos nuevos, ¿no? Que antes no existían. Claro, no había bolsas de plástico hace 2 millones de años. Claro, entonces, cuando empezó eso hace 12.000 años, cuando empezó la agricultura, ¿no? Pues no había eso. Se utilizaba la bolsa de tela, ¿no? El pellejo de la cabra, y con eso es lo que se... Y bueno, pues entonces la idea era esa, ¿no? Comentar eso, que estamos ya, aunque no salga, tardará varios años, a lo mejor 10 años, porque esto, aunque está aprobado en un congreso, todavía tiene que pasar distintas, ¿no? Esto es muy burocrático y esto hay que estar... Sí, pero bueno, ya sabemos que hace 11.000 años comenzó el Holoceno. Hace 11.700 comenzó una época que ha acabado ahora en 1950, y a partir de 1950 ya estamos en otra época distinta. En el Antropoceno. El Antropoceno. Hasta ahora era el Holoceno. Eso es, hasta ahora pensábamos que estábamos en el Holoceno, pero han cortado en 1950 y miedo estamos en el me Antropoceno. Da, si en 11.000 años hemos sido claro, también, de también porque tanto la fisonomía. También aquí como es lo malo, ¿no? De esto, porque no todo el mundo está a favor de esta nueva creación claro. de época, ¿no? Porque hay muchos que dicen que llevamos actuando sobre el medio mucho más tiempo, ¿no? Modificando el medio y más, y que habría que dejar un poco más de margen, ¿no? Que el Holoceno se ha quedado demasiado cortito, ¿no? Porque si te fijas en todas las mucho épocas que hay, todos son millones de años. Sí, es verdad. Ahí estamos millones y millones de años, ¿no? Va a pasar de una a otra. Pero claro, como nosotros estamos aquí dentro y lo estamos viendo, pues entonces se tiene la tendencia
esas escalas a cortarlas un poco más, ¿no? Es decir, es que esto es muy importante, cuando se han hecho las otras divisiones, como eso había pasado ya hace muchísimo tiempo, pues digamos que hay más objetividad a la hora de hacerlo. Pues esto es muy triste, ¿eh? O sea, y de seguir así, yo no sé, claro, lo que queremos es que no llueva o que no caigan granizos. Lo que hay que ser consciente es que llevamos mucho tiempo influyendo en el sitio donde vivimos, ¿no? En este caso, en el planeta. Y que si se pensaba que esto no pasa nada, esto no se nota, bueno, pues que se sepa que sí, que se nota, ¿no? Que se nota cada cosa. Que se nota todo, a lo mejor no se nota al momento, pero sí acaban las cosas, acaban saliendo, ¿no? De verdad, estoy preocupada, ¿eh? Estoy muy preocupada. Y encima, ya súmale incendios, súmale, desaparición de especies. Todo, es un conjunto, contaminación de las aguas. Todo, es todo un conjunto, ¿no?, de historias. Bueno, pues, don Francisco... Pues ya está, y otra cosa que te quiero hacer es felicitarte... ¿Por? ¿Qué he hecho ahora? Porque llevas 11 años... 11 años... Teniendo un programa de divulgación científica, que yo no sé si eso hay constancia en España o en el mundo mundial, pero felicidades porque llevas ya 11 años. Felicidades porque llevamos 11 años juntos, que no está mal. Y además, hombre, esos 11 años se deben exclusivamente a nuestro geólogo de cabecera, a Francisco Pereira, porque si no, por mucho que quisiéramos, no podríamos haber avanzado ni haberlo tratado con tanto cariño ni con tanto detalle, ¿no? Así que muchas gracias. 11 años, Paco, se me pasa el tiempo y parece que fue ayer. Nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero no se nos nota, la Tierra se le está notando más. Nos conservamos. A ver si vamos a tener que coger un programa hace 15 días, hace 11 años, a ver cómo estábamos entonces. Paco, muchísimas gracias. A ti. 11 años en nuestro medio. Bueno, pues no me lo esperaba. Primera fiesta de otoño rociera. Se lo adelantábamos hace un par de meses porque hubo que cambiar la fecha, pero ya lo es. Lo va a ser este fin de... Nos lo cuenta María José. Recién llegados de la misa anual nos han invitado a la Casa de Hermandad del Rocío. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar con el hermano mayor, sobre todo para que nos hagas un balance de estos días, de este fin de semana tan intensos que hemos pasado en la aldea del Rocío. Eso dicho sea de paso, es vuestra casa también. Pues sí, la experiencia, como siempre, ha sido bastante positiva. La misa anual es siempre el momento especial en el que, sin tantísima gente, sin otras hermandades, solo tenemos la aldea, la ermita y la Virgen casi para disfrutarla para nosotros. Y eso evidentemente llena de sentido todos los momentos que vivimos allí. Además, este año se ha dado las circunstancias que, por coincidencia de que la hermandad matriz había anulado su culto mensual, su sabatina, y estaban asistiendo a un culto de una hermandad sacramental en Almonte, pues se anuló en principio el rosario, no se iba a celebrar el rosario de hermandades, y yo creo que al final pues ha sido casi mejor, porque se nos autorizó a las hermandades a organizarlo nosotros, y hemos conseguido, desde mi punto de vista, vivir un rosario intensísimo. Con un momento nos fuimos recogiendo las hermandades de la más antigua, que salió la primera, que además coincide que la de Lucena de Córdoba, nos fue recogiendo en el camino al resto de las hermandades. En el camino se fueron saludando y dando la bienvenida a los sin pecados que se incorporaban al nuevo, al nuevo que se incorporaba. Y en una sola procesión, con una cruz de guía exclusivamente, y el cierre de todos los sin pecados y los peregrinos detrás, pues entramos en la ermita, creo que con los vellos de punta todos, porque ya estábamos bastante emocionados. Ha sido un momento muy, muy emotivo. El rosario se ha celebrado, no
alrededor de la ermita por el recorrido tradicional, sino que ha sido dentro de la ermita, y eso evidentemente supone un plus, estar allí prestándole a la señora de frente. Además, pues eso yo creo que nos ha cargado las pilas a todos bastante. Y de la misa, qué decir, la misa es un momento pues muy lindo, muy lindo. Es un momento en el que todos nos encontramos a solas con ella. Nuestro coro ha estado, la verdad, sensacional. Me preguntaban abajo cómo se ha escuchado. Se ha escuchado de maravilla. El coro se escuchaba desde el altar de maravilla. Yo creo que la representación de Ceuta ha estado al nivel que esperábamos. Y los hermanos y amigos que nos han acompañado, pues han podido disfrutar de un fin de semana bueno. Luego el resto, pues ya saben lo que supone la convivencia, no hay grandes problemas, evidentemente ya somos viejos, conocidos todos, en muchos casos amigos, y con sus reuniones la gente joven le da alegría a la casa, que también es importante, el que ellos, pues bueno, tienen más ganas de fiesta que el hermano mayor, que ya le van pesando los años. Y le dan alegría, y eso también es importante. En la casa ha habido muy buen ambiente y yo creo que hemos hecho un fin de semana un poquito redondo. Hablando de la gente joven, acabáis de llegar y esta hermandad sigue disfrutando, sigue participando, y el domingo pues también hay una fiesta, ¿no? Adquirieron el compromiso. El compromiso de colaborar con el bacalao, con el estandarte que se está construyendo. Y entonces, para eso, ellos han preparado esta fiesta. Pero yo prefiero que sean ellos los que te cuenten qué es lo que han preparado, cómo lo van a hacer. A mí me han pedido colaboración, yo se la doy, independientemente de la que, como hermano mayor, ponemos la hermandad, evidentemente, a su disposición, y los que tienen costumbre y hábito en preparar alguna cosita que les ayude, pero es cuestión de ellos, que ellos te expliquen por qué van a preparar. Yo creo que van a hacer que pasemos un domingo muy, muy agradable. Bueno, lo que sí vamos a decir, que el grupo joven son los que van a organizar esta primera fiesta de otoño, pero que el hermano mayor cuenta, o ellos cuentan con el apoyo del hermano mayor, de la hermandad entera. El próximo domingo, dime a qué hora nos vamos a ver, sí, y dónde. El próximo domingo creo que es a partir de las 12:30, cuando ellos nos han convocado, arriba en el patio de Santa Teresa, y bueno, allí estará el hermano mayor, evidentemente, estará un poquito antes, porque le han encargado algún trabajo, y la Junta de Gobierno y todos los amigos que nos quieran acompañar. Vamos a estar allí, ya digo, a disfrutar del día, y que ellos os cuenten qué es lo que han preparado. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar con ellos, si te parece. Venga, adelante. Empieza la nueva temporada en Radio Televisión Ceuta, y este lunes 3 de octubre vuelve Club Deportivo. Será como siempre en torno a las 9:15 de la noche, después de nuestro informativo. Les espero. Bueno, pues cambiamos de tema, es tiempo de jornada, concluyen hoy y hemos querido seguirla en la medida de lo posible, hemos querido seguirla, como siempre, gracias a la amabilidad del Instituto de Estudios Ceutíes y a los ponentes. Rocío Valriveras, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está la responsable del instituto? Pues bueno, ilusionada todavía, ilusionada, un poco cansada porque son muchas las actividades que tenemos previstas, muchas cosas que ir solventando, pero ilusionada. Muy ilusionada, y cuando uno ve 19, que lo estábamos comentando con Mariló Posa, buenas tardes Mariló. Hola, buenas Otra tardes. Otra vez por aquí, ¿eh? Sí, hace poquito. Al final poquito. Te vas a quedar aquí con nosotros. Pues ya sí, sí, desde luego. Cuando hablamos de 19, ¿cómo lo decías? Que me parece que son muchas, ¿no? Pues sí, porque son 19 jornadas, más el año pasado que hubo congreso. Son muchas, yo creo que he asistido a todas, a lo mejor no todos los días porque eran épocas a lo mejor que tenía cosas, compromisos personales o lo que sea, pero creo que prácticamente no me he saltado ninguna. Vale, ¿y luego por qué son importantes estas jornadas? Pues yo creo porque asiste muchísima gente, hay cantidad de temas relacionados con Ceuta, con el Estrecho de Gibraltar, y yo recuerdo también, como dice Rocío, yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, pues yo creo Estaba que asistió desde las ello. Primeras, Estaba o sea que, sí, sí, ¿no? Ahora tomo yo el relevo, pero me parecen interesantísimas, o sea que todas las temáticas que se han ido tocando a lo largo de estos 20 años, pues son de una riqueza excepcional para
para Ceuta. En esta semana hemos ido resaltando mucho lo idóneo de la biografía, ¿no? Porque se están conociendo, reconociendo en otros casos a mucha gente, a muchos personajes de nuestra historia relativamente reciente, que de no ser así hubieran pasado desapercibidos, no sus obras, pero... Sí, yo pienso que la dimensión humana es importante porque nosotros somos conscientes de la importancia que tiene cuando tratamos con unas personas. Esas personas han vivido en una época muy diferente y hemos podido ver, por un lado, la época en la que vivieron y cómo condicionó su trabajo, y por otro lado, hemos podido conocer esa parte humana que muchas veces se nos escapa cuando analizamos pues, a los botánicos, solamente su producción, pero no nos acordamos que estuvieron aquí, que hicieron un esfuerzo terrible a lo mejor por conocer la zona, por hacer viajes que en aquel momento eran complicados. Y creo que es muy interesante conocer también a los hombres. Ayer, por ejemplo, Carlos Martín Cantarino, uno de los ponentes de la tarde de ayer, nos hacía recordaba a él cuando de alguna manera se acercó a esta zona, becado por el Instituto de Estudios Ceutíes, y mira por dónde vamos, ¿no? Sí, es un gran profesional, hizo una conferencia magnífica. Pero fíjate que no nos damos cuenta, como tú decías antes, un poco lo que estás diciendo, ¿no? Están ahí, parece que no, y se han ido haciendo muchas cosas en este tiempo, se han puesto muchas cosas en valor de esta ciudad y de sus cercanías, que el Instituto ha ido apoyando de manera, bueno, de una manera importante, ¿no? Sí, yo creo que yo he tenido buenos maestros dentro del Instituto, Carlos, por supuesto, Juan Bravo y Simón, que me hicieron crear ese amor por el tema de no solamente conocer la historia o investigarla, sino también de difundirla, de contactar con otras personas que tienen tus mismas inquietudes y de aprender de todos ellos, porque yo en todas las jornadas he aprendido. Bueno, a todos les hago a José Antonio, el pobre que lo traigo frito, tiene que tener unas ganas que acabe la jornada, porque lo traigo, lo llevamos y lo traemos como si fuera ya de la casa, que lo es. Le hago presentar siempre al ponente del día. En este caso va a haber dos, no ha llegado a la segunda, pero bueno, nos lo explica Rocío. ¿Quién es Mariló Posá? Bueno, pues Mariló Posá es una profesora de historia que además también trabajó en Ceuta. Estuvo unos años en el instituto, una temporada, ahora reside en Málaga, pero yo creo que evidentemente siendo hija de Carlos y gustándole la historia, pues ha aprendido a investigar y creo que su investigación es muy relevante y que va a exponernos un tema muy interesante, que ahora ella lo contará. ¿Por qué has elegido? ¿Lo dices tú? ¿Por qué has elegido a Alejandro, cómo es? Briarly. Pues mira, la verdad es que cuando me lo propuso Rocío, cuando me propuso el tema de biografías, al principio me resultó difícil elegir una biografía, porque realmente tenía que ser un personaje poco conocido, ¿no?, que tuviera interés relacionado con el norte de África, y la verdad es que tuve una cierta complicación porque no de todos los personajes se puede sacar una conferencia de 45 minutos, claro, ¿no?, ni algo interesante que aportar. Entonces yo, la verdad es que como soy especialista en el primer tercio del siglo XIX, Alejandro Briarly había sido cónsul de España en Tánger, durante la década absolutista de 1824 a 1828, aunque permanece en la ciudad hasta el año 31. Y bueno, pues fui tocando hilos ahí y vi que su biografía era totalmente desconocida y la verdad que muy sorprendente y muy interesante. Además de cónsul, porque además lo eliges como, y dices, de la oficial Royal Navy, efectivamente, a cónsul de España en Tánger. Es que él es irlandés, o sea, de origen, y además él participa al lado de figuras muy importantes, participa en segunda fila porque era un oficial muy joven, junto a Horacio Nelson, en batallas muy importantes, en las confrontaciones que tuvo Inglaterra con la Francia de Napoleón, y ahí empieza a aprender y termina ni más ni menos que como cónsul de España, porque él cuando en la Guerra de la Independencia llega a España pues para apoyar a las tropas inglesas frente a la invasión napoleónica, pero deja la Royal Navy y entra a formar parte de la Armada Española como capitán de navío y se va a quedar en España
hasta que termine sus días. Primero en Cádiz, luego en las Baleares, después llega al norte de África, a Tánger. En fin, tiene una vida pues muy, muy curiosa. Yo me gusta ser objetiva, o sea que yo es un personaje controvertido. Muy controvertido. Y es un personaje, pues evidentemente se trata de un marino con una gran experiencia, ¿no? Con una gran mundología, pero también es un hombre, dijéramos que bueno, pues su ideología no es muy constante, sino que va cambiando, es un poco camaleónico, ¿no? Dijéramos, sí, también, conviene, ¿no? Sí, sí, es un poco camaleónico. Entonces, pues yo trato de ser lo más objetiva posible a la hora de enfocarlo, pero ya digo que es muy curiosa su actuación, o sea, es interesante y muy curiosa. ¿En ese tiempo en Tánger se le pudo ver en Ceuta? Pasó, vino, llegó, no sé. Bueno, en esa época en Tánger tuvo que hacer frente a un problema muy importante, como fue la supuesta conquista de Ceuta por parte de los liberales junto con tropas combinadas de Marruecos y de Colombia, o sea que a él le tocó vivir, que yo no lo voy a citar en la conferencia puesto que ya lo analicé en el homenaje que se en el libro que se publicó con motivo del homenaje que se le hizo a mi padre, ya publiqué yo ahí un artículo en donde se habla de la supuesta conquista de Ceuta, que fue una conquista pues muy romántica pero irrealizable, y en ella Alejandro Briarly tuvo que estar dando parte continuamente de qué movimientos había, de qué conspiraciones había, de si se iba a hacer o no se iba a hacer. Por lo tanto, la ciudad de Ceuta también formó parte importante de su trabajo. ¿Te gustó, ¿Te gusta Alejandro? Bueno, intenta, ya digo que tengo que ser objetiva. Porque incluso disculparle lo que no le gusta. Es un hombre sin escrúpulos, o sea, que ya digo que yo trato de ser objetiva ante todo y que saquen consecuencias. Esta tarde lo vemos. Conclusiones. La señorita o la señora Bab no ha llegado todavía. ¿De qué hablará ella? No ha llegado todavía. Ella nos va a hablar de una faceta de don Mariano Bertucci, el pintor tan reconocido y que nosotros conocemos todos, porque si cerramos los ojos y pensamos en Marruecos, siempre acabamos viendo un cartel de Bertucci. Eso es verdad. Fueron muchos años los que él fue la imagen pintaba y diseñaba la imagen de Marruecos, y no va a hablar solo como pintor, sino también como diseñador gráfico, algo que ahora estamos muy acostumbrados a utilizar como término. Pero que en aquella época no tendría ni siquiera la denominación de como tal, ¿no? Sería yo creo que era un maestro en el diseño gráfico, porque creo que seguimos cerrando los ojos, ya te digo, y vemos sus carteles. Bueno, pues Belén está en camino, ayer no, anoche no barco cuando tenía que llegar y ha salido esta mañana. Esto sí que es un fastidio, ¿eh? Esto es Ceuta, pero, los transportes. Pero esto es un encanto también, tiene su encanto. Tiene su encanto. Hombre, ella que le hacía mucha ilusión venir, ella tiene su familia aquí y ella se ha criado aquí, entonces le hacía ilusión poder pasar un poquito más de tiempo con nosotros, pero bueno, esta noche y este fin de semana se desquitará. Sin lugar a dudas va a tener ocasión de hacerlo mal. Luego es importante que se hagan jornadas como esta, que van cumpliendo años de pues una manera. Pues la verdad que sí, que yo los considero muy importantes. Yo el año pasado asistí al congreso, además, que fue interesantísimo, y yo creo que bueno, que el Instituto de Estudios Ceutíes tiene que seguir adelante, porque esto es una gran aportación para en todos los ámbitos, vamos. ¿Cuánto tiempo llevas en el Instituto, Rocío? Uf. Ni se sabe, ¿no te acuerdas? Pues más de 20 seguro, porque yo estaba cuando se organizaron las primeras jornadas, o sea que se organizaron en la Caja de Ahorros con Alberto Baeza, ¿de verdad? Con su padre. Entonces estaba también Guillermo Gozalves, que también estuvo su hijo ayer aquí, Manuela. O sea que los conozco a todos desde el principio, de hace 20 años, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas de jefa? ¿Un poquito? De jefa llevo poquito, llevo un año. ¿Y cómo te ha ido en ese año? No, no llega todavía. No, todavía no, tiene que pasar hasta primeros días de este año, hasta diciembre. Bueno, pues es un año, como todo, hay que aprender un poquito de determinadas cosas, cometeré fallos, pero espero que me los perdonéis. Y seguiremos haciendo actividades y, bueno, hemos hecho algunos cambios, hemos nombrado nuevos miembros, muchos de ellos portugueses que se quedaron. Les gustó mucho la ciudad, les gustó mucho el trabajo que hacíamos y quieren colaborar con nosotros desde
sus universidades de origen y siempre intentando abrirnos cuanto más a... Yo creo que sois expertas en eso de arrimar el hombro a Portugal, ¿eh? Porque cantidad de gente interesantísima que hemos conocido de ese país, que están trabajando por y para Ceuta, desde lugares en los que se encuentran, y que además yo creo que hemos aprendido gracias al instituto a verlos de otra manera, a verlos en la cercanía y no en la distancia, como de alguna manera estábamos acostumbrados, por mucho que nuestros orígenes vengan de donde vengan. Sí. A mí me hizo muchísima ilusión llegar a Lisboa y ver toda Lisboa llena de carteles, Ceuta, Lisboa, 1415, la exposición instalada en el Ayuntamiento de Lisboa. La verdad que yo en aquel momento me acordaba de Carlos mucho también, porque claro, él era un gran amante del tema portugués, lo conocía muy bien, estado, y quien no ha leído La última década lusitana, ¿no? Entonces, para mí fue importante, ahora la pueden disfrutar aquí también. Más chiquita, pero... Sí, bueno, pero hay cosas muy interesantes. Pero cosas muy interesantes, sí. Que merece la pena ver, pero yo creo que parte de la responsabilidad de ese acercamiento, de esa proximidad que en esos años estamos viendo, se la debemos al Instituto de Estudios Ceutíes y al esfuerzo que ha hecho durante todo este tiempo en esa aproximación, ¿eh? Con esos expertos, con esas invitaciones que en esta y en otra jornada habéis traído hasta la ciudad y nos han conocido gracias a eso. Bueno, la cita a las 6. En el Palacio Autonómico, comienza Mariló, estás tranquila, ¿no? Sí, estás tranquila. Acostumbrada, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. No. ¿Y termina cuando termina? Hay después unas comunicaciones, viene María Jesús Pozas, que viene de la Universidad de Deusto, a hablarnos de dos obispos, de la biografía de dos obispos. Viene Ahmed Ubali para hablarnos de un personaje especialista en temas sicilianos del siglo XIII, y Jesús Parodi, que nos va a hablar de un personaje también muy importante en el reconocimiento de la, en el conocimiento de la, del patrimonio arqueológico y en su conservación, tanto aquí como en, como pone en su conferencia en las dos orillas del estrecho. Y la verdad, ¿habéis apuntado ya algo para la del año que viene? Pues todavía no, pero... Sí, algo tendrás para ella, más o menos. Traer gente joven también, que se incorporen gente joven, potenciar las comunicaciones, que no seamos siempre los mismos. Pero nos ha dado muy bien el tema de las comunicaciones, ha habido mucha respuesta, ha habido fuerte aceptación, ¿no? Ha habido una aceptación importante y yo creo que es interesante. Vino el otro día Fernando Pesaña, un chico también que estuvo aquí portugués, con nosotros. Y creo que hay que incorporar gente que está haciendo trabajos magníficos, pero que todavía pues no tienen el caché que tienen otros. Para eso están las comunicaciones, para ir sumando caché. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Muchas Feliz gracias. Final de la jornada y preparando la siguiente, que ya será un número redondo. Ahí habrá que hacer algo, ¿no? Porque el congreso estuvo, pero no es jornada. Te toca hacer número. Todo hay que cerrarlo y volverlo a pensar. Todo hay que cerrarlo cuando se cierren estas. Gracias a las dos. Mariló, bienvenida a Ceuta de nuevo. Gracias. Rocío, no te ha dado tiempo a darte cuenta que estabas de vacaciones. Has llegado y se has encontrado con todo. Bueno, nos vamos otra vez para el Rocío, al otro Rocío, a la hermandad, que, insisto, este fin de semana andan de jornada festiva porque tienen que pagar el estandarte de la cofradía. Se trata de eso. Bueno, pues África, formas parte del grupo joven de la Hermandad del Rocío. Cuéntame qué tenéis preparado para el domingo. Bueno, pues este domingo 2 de octubre tenemos la primera fiesta de otoño rociera, arriba a los jardines de Santa Teresa, a partir de las 12:30 ya se podrá subir. Y bueno, pues el hermano mayor nos va a hacer un arroz para todos. Tendremos raciones, tapas, precio muy asequible para todo el mundo. Está todo el mundo invitado a subir. Tendremos actuaciones en directo del coro rociero, tamborilera, el grupo al compás y eso, y está todo el mundo invitado para pasar un domingo todos juntos y tener un gran día. Bueno, empezamos a las 12:30, pero esto se puede alargar hasta muy tarde, no, porque el lunes trabajamos, pero bueno, hasta la hora que sea, ¿no? Eso es, a partir de las 12:30 ya, por lo que surja. ¿Y cómo se os ha ocurrido esta idea de hacer la primera fiesta de otoño? Bueno, pues esta idea surge a través del grupo joven, de la vocalía de juventud y sobre todo pues para el dinero que se recaude, para el dinero del estandarte que está haciendo la hermandad. ¿Y cuánto tenéis pensado que podéis recaudar? ¿Tenéis alguna idea? ¿Os habéis puesto un tope? Pues no sé. Todo lo que nos venga
bien es. Pero es la primera fiesta que vais a hacer, o sea, que tenéis alguna idea de, bueno, pues vamos a ponernos que podemos conseguir X. ¿Tenéis una meta o no? Bueno, meta no tenemos, pero tenemos como ejemplo todos los domingos rocieros que nosotros siempre hemos hecho en el jardín de Santa Teresa. Hemos puesto de nombre primera fiesta de otoño, por ponerle otro nombre diferente para que la gente le llame más la atención, pero es como todos los domingos rocieros que hemos hecho. Pero esta vez tenemos la colaboración de muchos grupos, del Coro de Hermandad y lo que ha dicho Afri, de que habrá gente cantando y actuando como una tamborilera también. Lo que está claro es que pasarlo lo vamos a pasar de maravilla, José María, eso seguro. Eso no hay duda en la Hermandad de Rocío de Ceuta. Bueno, está invitado todo el que le apetezca a pasar un domingo diferente. No tienen por qué ser hermanos ni que tengan nada que ver con la Hermandad del Rocío. Simplemente ir, disfrutar, participar de la paella, de las tapas, de todo lo que hagáis, ¿no? Al revés, la palabra hermandad significa eso. No hace falta ser hermano de la hermandad, sino que cualquier persona del pueblo de Ceuta que se quiera arrimar el domingo a echar una tarde en condiciones de diversión, de cante y de buen ambiente y de hermandad, las puertas de nuestra casa de hermandad del huerto en sí están abiertas. Muy bien, bueno, pues mejor momento, no podéis aprovechar. Aquí tenéis nuestras cámaras para invitar a todos los que nos están viendo ahora mismo. Bueno, pues repetimos, invitamos a todo el mundo que quiera subir para pasar un domingo fantástico arriba, con un ambiente increíble, y eso, y disfruta un poquito y así colaboramos un poquito con la hermandad. Muchas gracias. Muchas gracias. Andaba yo por ahí mirando cosas porque la verdad es que tenemos un fin de semana muy complicado, al margen de la actividad que les hemos contado hace un poquito, esa fiesta, esa primera fiesta de otoño rociera, que es que me lo tengo que leer, si no se me olvida, primera fiesta de otoño rociera de la Hermandad del Rocío. Además de esa, quiero decir, tenemos actividad en el Auditorio del Rebellín. Insisto que luego vamos a hablar de mi voz hecha canción, que será mañana día 1 de octubre a las 9 de la noche, también en el Auditorio del Rebellín, el día 30, o sea, hoy la celebración del Año Nuevo Musulmán. Ya saben que van por el 1437, si no recuerdo mal, lo digo, sí, 1437. Bueno, pues saben que hay música, que van a celebrarlo en el auditorio, hoy a las 7 de la tarde. También hoy a las 8 se inaugurará la exposición Gama de Colores, te paso imágenes, te paso cartel, te paso colores. Hemos hablado esta mañana con Lomna, que iba a estar con nosotros, la autora de la exposición, pero claro, está en día de montaje y bueno, le ha venido un poco peor. El lunes disfrutaremos de su obra y disfrutaremos también de ella, pero recuerden que será en el Rebellín y que será esta tarde a las 8, después de que concluya la celebración, que desde las 7 se está celebrando. Y en la sala, hoy día 30 y a las 11 de la noche, tendremos el concierto de Aurora Beltrán. Así que no será por falta de actividad. Luego igual nos relajamos y el domingo nos vamos a la fiesta rociera o qué sé yo, ¿no? Porque hay tanta cosa de la que hablar. No se nos puede olvidar tampoco que el próximo domingo se celebra Invinarte, la tercera edición de la Feria de Vino y Arte. O sea que si hacemos un esquemita podremos disfrutar de casi todo, pero de casi todo, no de todo. ¿Quién cumple años? Pues cumplen 35 años.
Hoy puedes cumplir año tú y si es así no me he enterado, pues muchísimas felicidades y un beso muy fuerte. Y si lo cumples durante el fin de semana, pues oye, exactamente igual, tengas 70 o tengas 18, que no es lo mismo. Si es tu día, muchas felicidades. Pero quien cumple 35 años en la ciudad, yo quiero recordar que eran los primeros, pero como me puedo equivocar no lo voy a decir. La pizzería Darmando y María José ha estado allí, a ver qué piensan los herederos, el hijo de quien en su día abrió el negocio. La pizzería de Armando cumple 35 años. Bueno, pues hoy, como no podía ser de otra manera, vamos a acompañar a Iñaki porque queremos que nos haga un poquito esa trayectoria. Iñaki, 35 años ya en el mundo de la hostelería, ubicados por la pizzería de Armando. Pues sí, son 35 años que la verdad que tampoco nos ha costado mucho porque tenemos una clientela bastante buena, así la consideramos y nada, seguimos aquí con mucha ilusión. Ahora hemos abierto el local nuevo aquí en Teniente Ruiz, también seguimos con El Poblado, donde también tenemos el servicio de domicilio. Teníamos ganas de venirnos aquí a Teniente Ruiz, puesto que nuestros orígenes están aquí al lado, en la Plaza de Colón, como sabéis, donde nos pegamos también nuestros cuantos de años. Y aquí seguimos, al pie del cañón. ¿Cómo surgió la idea de montar una pizzería? Bueno, la idea de montar la pizzería fue prácticamente gracias a mi tío Armando Cecchini, que también muy conocido, también ha trabajado mucho en los medios y demás. Y entonces fue una idea de mi tío Armando, mi padre pues apoyó la idea aquella y ahí surgió el tema este. Y yo me hice cargo pues por motivos laborales de mi padre. Mi padre ya se dedicó, diversificó y se dedicó a otros temas. Y fue cuando yo ya me hice cargo de la pizzería, ya también hace ya unos cuantos de años. Yo la pizzería la llevo en las venas, como aquel que dice, puesto que eché los dientes allí jugando en la plazoleta del Teniente Reynoso y toda mi vida ha sido vinculada prácticamente a la hostelería. ¿Cómo ha evolucionado la pizzería de Armando desde esos comienzos, cuando tú tenías 6 años, cómo lo vivías y cómo lo vives ahora? Bueno, la pizzería de Armando ha evolucionado como ha evolucionado pues, la vida en general, ¿no? Antiguamente, pues, desde que se fumaba en locales, imagínate, y ahora es una cosa impensable, ¿no? Pues, tanto en eso como en como ir mejorando día tras día en todos los ámbitos, ¿no? La carta también ha ido evolucionando mucho. De la carta original podremos tener a lo mejor unos 15 platos, no te digo más. 15 platos que se mantienen. 35 años. Sí, que serán el Lomo al Pepe, el Lomo al Fun y los platos, vamos, estrellas así que todo el mundo conoce y las pizzas de toda la vida. Pero después, hace ya como unos 15, 16 años, metimos ya la pasta fresca, pasta rellena y fuimos ya mirando, tocando, quitando platos que ya no se correspondían, como todo en la vida, ¿no? Que se van quedando obsoletos y metiendo platos más innovadores con productos nuevos que antes a lo mejor no eran tan accesibles y ahora hoy en día es fácil conseguir cualquier producto y cualquier ingrediente. Y aquí, ¿cuál es el secreto de la pizzería de Armando? Bueno, el secreto es el personal que tenemos, que es muy competente. La verdad que sin ellos no sé, no te puedo decir cuánto habrán pasado por la pizzería, pero yo no, calculo con más de 300 personas seguro que han trabajado aquí. Tampoco somos de variar mucho el personal porque pues somos una empresa que con toda la dimensión que a lo mejor podemos tener, pero somos muy familiar, ¿sabes? Hacemos mucha piña y demás. Y la clientela, claro, si la clientela no somos nada, la clientela que es fiel, que nos perdona cuando metemos la pata, porque metemos la pata y por desgracia la seguiremos metiendo, somos conscientes de ello porque hay mucho, gracias a Dios, hay volumen de trabajo, sobre todo los días de fiesta, los días, ¿sabes? Y entonces, claro, inevitablemente siempre hay mil cosas. Sigue siendo un negocio familiar, Iñaki. Tú estás al frente, pero parte de tu familia sigue contigo, digamos. Sí, bueno, sigue la matriarca, mi madre, ¿no? Mi padre falleció y sigue mi madre, que es la, digamos, el motor, ¿no? Y el que ella también toma sus decisiones, evidentemente, y influye mucho en todo esto. Y mi hermano Jesús, que es el pequeño, digamos, de los tres, y yo.
teníamos ganas de volver a nuestra zona de inicio. Y al final, bueno, pues se presentó la oportunidad, el local nos parece genial, la ubicación muy buena. Hemos recuperado muchos clientes que ya por la edad leen más, aunque está aquí al lado, porque en verdad son 5 minutos de una a otra, pero por la edad pues leer, hay una escalera y en fin, y leer es más complicado ir, y entonces un tipo de clientela a lo mejor más mayor o que tiene problemas de salud o simplemente que tienen una pareja con niños chicos, que con un carro es más difícil acceder, ¿no? Y eso sí lo hemos notado mucho por aquí. Y aquí hemos venido con nuestros abuelos a la pizzería de Armando, hemos venido con nuestros padres, ahora venimos con nuestros hijos. ¿Los hijos traerán a sus hijos? Sí, seguro sí, que sí, ¿no? Yo espero que sí, yo espero que sí, espero verlo, claro. Es curioso porque aquí hay parejas que vienen con sus nietos y nos dicen que venían de novios. Y claro, cuando uno escucha una cosa así, pues la verdad que te enorgullece, ¿no? Y que sigan viniendo. 15 platos, por ejemplo, de la carta, llevan 35 años con vosotros. ¿Cuál sería tu plato estrella? Sí, es muy difícil. Mira, ahora hemos metido, claro, es que también con el tiempo uno va variando. Yo he tenido 1000 platos de estrella, me ha dado por uno, lo he explotado, me ha dado por otro. Pero bueno, el lomo al pepe, por ejemplo. El lomo al pepe, por ejemplo, sí, es un plato estrella nuestro. El lomo al funghi, igual, que es muy parecido al lomo al pepe, pero con champiñones. ¿Y las pizzas? La base de las pizzas es que no la encontramos en ninguna parte. Las pizzas sí que es cierto que están muy buenas. No es porque a mí es que me gustan, ¿no? No, yo creo que nos gusta a todos. O sea, a todos los que venimos a la pizzería, siempre vayamos donde vayamos, probamos las pizzas que probemos. Como las nuestras, desde luego, como las de la pizzería de Armando, no lo digo yo, lo dice muchísima gente. Sí, cierto, nos lo dice mucha gente y no solo de Ceuta, sino de gente de fuera, que viene de la península, incluso del extranjero. Tenemos mucha clientela que también viene gente, mucho francés, mucha gente de Marruecos también, y nos lo comenta, nos lo comenta. Esa base de pizzas es un secreto familiar, pero ¿eso quién lo inventó? ¿Tu padre, tu tío, el cocinero en ese momento? El cocinero de aquel momento, que se la llamaba el Coco, se llamaba Fernando, era de fuera, lo trajo mi tío Armando, y fue el que dio ahí con el punto de la masa. Se ha quedado ya. Sí, se ha quedado. El cocinero se ha quedado con el punto, ya no solo de la base de pizza, sino de cualquier plato. Sí, de los platos, que sí, claro. Efectivamente. En ese momento, ¿no? Hace 35 años ya. Sí, lo que es tan importante es que aprendan bien a elaborar el producto en sí, como a mantener la calidad del producto. Y aquí, después de 35 años, vais a celebrarlo de una manera especial, que es, por lo pronto ya, reservar mesa, aunque sea los jueves, ¿no? Sí, porque bueno. Porque eso, bueno. Los jueves por la noche, hoy comenzamos precisamente, tenemos la actuación de nuestro amigo Carlos Galer y sus colaboradores, evidentemente, que tiene un tipo de música que la verdad que a mí, yo lo he visto en ciertas ocasiones y me encanta, ¿no? Que es un poco así como de jazz mezclado con flamenco, un poco de fusión así. Y nada, que aquí estamos los jueves. Nunca habíamos reservado mesa, pero por el hecho de que empieza, claro, tiene un horario, empieza a las 10 y demás, pues sí, reservamos mesa todos los jueves. Y nada, esperamos que sean unas veladas muy amenas y que la gente salga muy contenta y, en fin, estamos muy ilusionados también. Y a lo mejor, no sé, mi hermano dice que tiene varias sorpresillas más por ahí, no sé si habrá algún sorteo de algo. Ya la otra vez, cuando el 30 aniversario, hicimos un sorteo de un crucero y salió bastante bien, vinieron muy contentos. Pues a seguir adelante, Iñaki, muchísimas felicidades, gracias por atendernos estos minutitos. Gracias, y ha sido un placer compartir contigo, bueno, pues estas charlas que teníamos ya de hace bastante tiempo pendientes. Muchas gracias, María José, la verdad que sois geniales y gracias por hacerme sentir tan a gusto al lado vuestro. Estamos en tu casa, o sea que... Bueno, pues... Empieza la nueva temporada en Radio Televisión Ceuta y este lunes 3 de octubre vuelve Club Deportivo. Será como siempre en torno a las 9 y cuarto de la noche, después de nuestro informativo. Les espero.
Club Deportivo. Eso será la próxima semana con toda la información deportiva de la ciudad, que ya saben que cada día les cuenta nuestro compañero Javier Navas en el informativo. Pero bueno, comienza la temporada y hay que dedicarle un poco más de tiempo a esas jornadas interesantes. Enhorabuena, felicidades a la pizzería de Armando. Nos ha hecho acordarnos de un compañero de Stechini, de Armando Stechini, el ideólogo de esta empresa. Y pues sí que es verdad que las pizzas están muy bien, pero a mí lo que me gusta es los fettuccine spaghetti y fieno. No sé si coincidimos, pero que mantienen casi el punto del origen. Bueno, vamos a otra cosa, Mariposa, porque ya les he dicho que tenemos un montón de actividad para este fin de semana y entre ellos está esa fiesta, esa gala que tendrá lugar mañana y que, aunque tiene que ver con la copla, no está organizada por la copla. Pero María José sí que ha tenido la oportunidad, tiene la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Vega, que es quien lo ha organizado en el Auditorio del Rebellín. Lo vemos. Mañana sábado a las 9 de la noche tenemos una cita pendiente en el Auditorio del Rebellín. Una cita pendiente porque vamos a poder disfrutar de copla. De copla y de un gran espectáculo que aquí en Ceuta, la verdad que de este tipo creo que se han hecho bastante poquitos, por no decir casi ninguno, en el cual, pues, con el título de Mi voz hecha canción, pues vamos a presentar aquí en Ceuta dos de los artistas locales, uno que es Alejandro Vega y el otro es Saray, y una gran artista malagueña, que es Lidia Gómez, con un espectáculo variadito de coplas, porque todo el mundo se piensa que la copla es simplemente el típico, como nosotros decimos, el ay, ay, ay. No, la copla abarca mucho un amplio espectro, una amplia gama, y ahí se va a tocar bastantes temas de distintas fases de la copla. Aparte, pues contamos también que será con música en directo, será con una de las grandes orquestas que hay ahora mismo en todo el panorama andaluz, que es la orquesta de Fran Rivero. Siete músicos en escena, entre ellos, pues, un gran batería como es José Ángel Molinero, un pianista de renombre como es Daniel Mata, que es el pianista oficial del programa, se llama Copla. Tendremos Fran Rivero, que es un trompetista arreglista impresionante, Miguel Ángel Salas a los teclados. La verdad que es un espectáculo bastante importante, en el que queremos, pues, sobre todo enaltecer una cosa que es nuestra, ¿no? que es nuestra cultura y que necesitamos que aquí haya espectáculos también de este tipo, porque hay mucha gente que nos gusta lo que es la canción española y por desgracia no se hacen espectáculos tan grandes como el que se va a hacer este sábado. Miguel Ángel, es la primera vez que organizas un espectáculo de este calibre, ¿no? De este calibre, sí. Como espectáculo, prácticamente organizo espectáculo prácticamente casi todos los sábados. Yo, como bien sabéis, soy el presidente de la Asociación Cultural de la Copla y allí tenemos espectáculo prácticamente casi todos los sábados. De este calibre, sí, pues muy grande, son siete músicos. Sí, estamos teniendo ya hemos tenido dos espectáculos con dos músicos de la orquesta en la asociación y todavía nos quedan tres espectáculos más que realizar durante este año ya programados para realizar en la asociación con esos dos músicos, pero del calibre de este, yo es que creo que aquí en Ceuta no se ha realizado nunca un espectáculo tan grande conmemorando lo que es la copla. La noche promete, está claro. Mañana sábado, 9 de la noche, Teatro Auditorio El Rebellín. ¿Dónde compramos las entradas? Las entradas directamente en taquilla del auditorio o bien por la web del Teatro Auditorio del Rebellín se pueden comprar. Y el precio, pues, es variable, varían desde los 6 euros, 8 euros, que es la entrada máxima. La intención es enaltecer y dar un buen espectáculo, como está programado. La verdad que hay una escaleta preparada para el programa que es impresionante. Se han elegido un compendio de temas bastante buenos para que la gente disfrute. Y a todo el que le guste la copla, tiene una cita importante mañana porque va a disfrutar de una noche inolvidable, ¿no? La noche, sí, la noche promete, va a ser bastante, bastante, bastante interesante, bastante buena y sobre todo, ya te digo, que es lo que disfrutar de un espectáculo que aquí en Ceuta, pues, a ver si tenemos oportunidad y podremos realizarlo más veces, pero en principio que yo creo que es el primer espectáculo de este calibre que se realiza en esta ciudad. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros. Gracias. A partir del martes, día 4, nos vemos en Hoy Toca Tele. Hoy Toca Tele.
Pues hoy toca tele, hoy toca Aurora Beltrán en la sala a las 11 de la noche. Mañana tenemos este festival, no sé cómo llamarle, porque no es un festival, nadie concursa, es una actuación increíble. Las entradas están a la venta en la taquilla del Rebellín, ya lo saben, y se llama Mi Voz Hecha Canción, con gente de aquí y gente de allí. Nosotros nos vamos a marchar, les invito a Aurora Beltrán, les invito a Envinarte, les invito a la exposición que se inaugura esta tarde a las 7, a la fiesta en la que se celebra en el Rebellín, con música también, el nuevo año musulmán. Les invito a todo, no se pierdan nada, les invito a Envinarte, yo qué sé, a todo lo que está pasando, pero sobre todo les recuerdo, y también, ¿por qué no?, les invito, que estaremos en octubre, que nos veremos en octubre, el próximo lunes, si no pasa nada, como siempre en nuestro paseo, y trataremos de contarles pues todo lo que haya pasado, vaya a pasar o esté pasando. Tengan un buen fin de semana, nos vemos, les dejo con la voz de Alejandro Vega, que será uno de los artistas de este gran espectáculo. Hasta el lunes, adiós. Y con otro te marchaste sin mirarme tan siquiera. Mira cómo estoy pagando el cariño que te he dado. Cristo vivió perdonando y murió crucificado. Pena. Cría cuervos a tu antojo para que te saquen los ojos, y a ciega por los caminos del mundo tengas borrado. Tú eres cuervo disfrazado como paloma ladrón, que tus palabras son puñas y me arranqué con la uña las telas del corazón. Pena. Pena de muerte y a la lona. Ay, ay, ay. Que me encuentro caído, porque me encuentro vencido, tiras piedras a mi frente. Anda y no escondas la mano, que no es mucho más cristiano que la tires por valiente. Ya he perdido la esperanza con el pago que me has dado. Tú tiras y sí, y hay una lanza clavadita en mi costado. Pena. Haberte querido tanto y ahora beberme este llanto, y a sola, por mi ceguera tengo una fina clava. Anda y cuenta la verdad, a ver si ves la razón, y que la gente no tarde en saber que era un cobarde. Me mataste a traición. Pena. Pena de muerte. Y a la